Gracias al programa de instalación de localizadores satelitales GPS en vehículos de Nezahualcóyotl, impulsado por el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa, fue posible la recuperación de un vehículo Chevrolet Aveo color rojo habilitado como Uber, luego de que fue robado con violencia al chofer cuando cobraba los servicios de un viaje en el municipio de Chimalhuacán. En el centro de mando C4I de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl se recibió una llamada telefónica en la que el propietario del coche pidió apoyo informando sobre el robo del automotor, mismo que contaba con el localizador GPS. Lo primero que hicimos es entrar al GPS, que es al que nosotros contratamos con el municipio, que nos subsidió. Yo me pongo en contacto con las autoridades pertinentes. De inmediato, los policías buscaron en la plataforma, localizándolo al instante en la calle Agustín Melgar del barrio Xochiaca, y mediante el sistema de apagado de motor, lo inmovilizaron para evitar que fuera trasladado a otro sitio por los ladrones. Minutos después, varias patrullas de la Policía Municipal de Neza se desplegaron al municipio vecino de Chimalhuacán, corroborando que el vehículo acababa de ser abandonado y se encontraba intacto, recuperándolo y entregándolo a su dueño. Yo le puedo decir que no lo vean como un gasto, que lo vean como una inversión, porque uno nunca sabe cuándo se puede necesitar. Finalmente, uno nunca espera que pase esto, pero gracias a que lo tenemos, pues la verdad está con nosotros el vehículo. Neza, ciudad de todos, gobierno municipal.